Bueno, primero estamos verificando la autenticidad de este panfleto que está rodando, en el cual presuntamente se infieren amenazas contra algunos líderes reconocidos del territorio de Barranca Bermeja. Para esto ya hemos coordinado reuniones con la Policía Nacional, con la SIGIN del Departamento de Policía Magdalena Medio, con las personas que están allí, para poder verificar y adentrarnos un poco más en lo que ha de ser este tipo de situaciones que se están presentando. Por ahora podemos decir que este grupo autodenominado de esta manera no hace parte, digámoslo así, del círculo de grupos armados ilegales con influencia en el territorio. De igual forma, a través de la Oficina de Paz y Convivencia Ciudadana, hemos activado la ruta de protección con el Ministerio Público presente para poder establecer las tareas y garantizar, por supuesto, la vida de nuestros líderes sociales. Es el rechazo total por parte de la autoridad distrital y estaremos muy atentos, muy prestos a garantizar sobre todo la activación de los diferentes protocolos y la actividad de policía judicial para poder realmente establecer la veracidad o no de este panfleto.